Buenas a todos, Carpis, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo el unbox de la edición de Kickboxer, edición que ha sacado a la venta Selecta Vision, y vamos a ver cuáles son los contenidos que podemos encontrar en ella y si merece la pena o no esta edición. Así que sin más, comenzamos. Vamos con la funda Slipcover. ¿Qué es lo que contiene esta edición? Pues tenemos una edición coleccionista con Blu-ray, DVD y libro. Ahí tenemos en la portada a Van Damme, Kickboxer y Home Video Collection. En el lomo tenemos el título en grande, Kickboxer, y el logo de Selecta Vision, que es quien edita esta edición. Y ya en contraportada tenemos al villano, también tenemos la sinopsis a su lado y nos dice que como material adicional tenemos un libro de 32 páginas exclusivo para esta edición. Y luego tenemos las características técnicas, que en este caso tenemos un inglés HD DTS 5.1, castellano HD DTS 5.1 y catalán DTS HD 5.1. En cuanto a extras, tenemos el tráiler original de esta película y el tráiler de varios títulos. Ahora vamos a ver cómo es la edición por dentro, vamos a ver cómo es este Digipack. Como veis, está en brillo. Abrimos y tenemos la primera pestaña con Van Damme de fondo. En la siguiente, que corresponde al DVD, tenemos al villano, y el bolsillito que tenemos aquí al lado es para el libro que ha creado Sci-Fi World. Aquí tenemos esta imagen, la veréis en el menú también. Y esto es como es el Digipack por detrás. La pega que le encuentro a esta edición es lo frágil que es el cartón, tanto este como el que tenemos en el slipcover. Es bastante delicado y hay que usarlo con bastante cuidado. Creo que para este tipo de ediciones se podría hacer un cartón un poquito más grueso para proteger. Este es el disco DVD que tiene la serigrafía que habíamos visto en la pestaña del DVD. Y lo mismo ocurre con el disco Blu-ray, que la serigrafía que tiene es la misma que podíamos ver en su pestaña. Así quedarían los discos puestos. La verdad es que la edición en este sentido está bastante bien. Hubiese preferido que el disco DVD hubiese sido cambiado por un disco de extras, por ejemplo, o un Blu-ray con extras, ya que a mí el disco DVD con la película no me sirve de nada porque ya no uso el DVD. Como digo, de extras tan solo tenemos un tráiler original y el tráiler de los otros títulos de Selecta. Yo creo que una edición coleccionista se debería llamar así a una edición que está completa de extras y demás. Ahora vamos con el libro. Aquí lo tenemos, lo ha creado Sci-Fi World, como dije al principio. Y voy a pasar algunas de sus páginas de forma rápida. Como podréis ver, tienen bastantes imágenes, tienen bastante texto, así que es genial para los que seamos fans de esta película poder leer las curiosidades y demás. Como dije antes, tiene 32 páginas y la última página contiene la ficha artística y la ficha técnica. Como podéis ver, Sci-Fi World es la que se ha dedicado a hacer este libro. En general es una gran edición, pero como digo, creo que se tendría que haber pulido el tema del cartón, ya que es muy delicado, es muy frágil, hay que tener mucho cuidado al usarlo. Y luego la ausencia de extras también es bastante notable para una edición coleccionista que debería ser más completa de lo que se nos ha mostrado aquí. Ahora os voy a enseñar una imagen de cómo es el menú de esta película, que realmente es bastante recomendable porque os recuerdo que está remasterizada. Y hasta que llegamos hoy, este es el unbox de Kickboxer. Como veis, es una buena edición, salvo por lo que he comentado antes del cartón, que es bastante delicado. Y bueno, la ausencia de extras, que es notable para ser una edición coleccionista. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós.